¿Qué haces aquí, Dinora? Te estuve esperando en mi recámara. Pero como no llegaste, decidí venir por ti. Por favor, Dinora. ¿Por qué me rechazas? Soy tu esposa y nada más no te obliga a que te casaras conmigo. Lo sé. Pero entiende. Necesito tiempo. Todavía no estoy preparado para llevar una vida de pareja. Pues anoche no necesitaste ningún tipo de preparación. Al contrario. Bueno, pero anoche estaba borracho. ¿Y ahora me vas a salir con que no sabías qué estabas haciendo? No, no, por supuesto que sí sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que tengo demasiado presente el recuerdo de Margarita. Pues precisamente de eso se trata todo esto. Que te vayas olvidando de ella. De que te cobres por todo lo que ella te hizo. De que me permites a mí de lo que ella nunca te dio. Harto. Ay, va. Ah, no, no le abras, no le abras. Por favor. No, no, no le hagas. Dinora, déjame ver qué quiere. ¿Qué pasa? Disculpe que lo moleste, señor, pero no encuentro a la niña por ningún lado. ¿Cómo que no la encuentras? No, ya la busqué por toda la casa y no está. Además, falta algo de su ropa, señor. A mí se me hace que se fue de la casa. Creo saber dónde está. Voy por ella. Niña estúpida. ¡Rosario! ¿Ya sirve la cena, señora? Sírvela, por favor. Pero primero avísale a Pablo para que cenemos juntos. Oh, pues es que el niño no está. Se salió de ella hace mucho rato. Bueno, me dijo que usted le había dado permiso. Ah, sí, es cierto. Me dijo que iba a confesarse. Bueno, pero ya debería estar aquí. Voy a hablar con mi hermano a ver si Pablo sigue ahí todavía. Sí, señora. Te damos gracias, señor, por los alimentos que acabamos de recibir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Ándale, ve llevando los platos a la cocina mientras yo contesto el teléfono. ¿Por qué no mejor yo contesto el teléfono y llevo usted los platos a la cocina? Obedece, Juan de Dios. Ya. Sí, ¿verdad? Todo yo. Ándale, ándale. Todo ándale, yo. Ándale. Siempre yo. Bueno. Refugio, buenas noches. Soy Josefina. ¿Está Pablo todavía contigo? ¿Pablo? No, no, no ha venido para nada. ¿Cómo? Pero si me dijo que iba a confesarse contigo. No, no, no vino. No, a menos que venga en camino. No, no lo creo. Hace muchísimo que salió de aquí. ¿No andará más bien con tu protegido? No, mira, Josefina. Juan de Dios está aquí conmigo. No ha salido en toda la tarde. Bueno, está bien. Gracias. De nada. Buenas noches. ¿Encontró a Pablo, señora? No, no lo encontré. Más le vale que no esté donde me lo estoy imaginando, porque se va a arrepentir. Espérate, yo hablo. Llame a Julia, don Samuel. ¿A Julia? Sí, la niña se fue de la casa y yo sé que está aquí con ustedes. Pues lamento desilusionarte, pero la niña no está aquí. Yo sabía que algo así iba a pasar. Esto es culpa tuya, Fausto. Por favor, Amalia. Es la verdad, Samuel. Él no se ha ocupado de la niña para nada. Solamente se ha ocupado de sí mismo, de su pena. Pero no te has tomado el tiempo para darle un poco de apoyo y cariño a tu hija. Ya, cálmate. Y encima tuviste la osadía de casarte con Dinora,
unos cuantos días exactamente de haber enterrado a Margarita. En las condiciones, es más que entendible que la niña esté confundida, desubicada. Es tu culpa, Fausto. Todo es culpa tuya. No es momento para hacer reclamos. Lo importante es saber a dónde fue Julia. Te ayudo a buscarla. No, gracias, don Samuel. No hace falta. Después de todo, doña Amalia tiene razón. Julia es mi responsabilidad. Mía y de nadie más. Con su permiso. Dios mío. ¿Esta es la niña? ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde? ¿Dónde? Tranquilízate. ¿Qué onda, padre? ¿No me voy a ayudar a lavar los platos? Juan de Dios, ven acá. No me hagas caras, ¿eh? Dime la verdad. ¿Viste a Pablo el día de hoy? Le juro que no. ¿Por qué? Porque su mamá está muy preocupada, lo está buscando. ¿A dónde se habrá metido este muchacho? ¡Ey, momento! Bueno. Ah, hola Prudencia, ¿cómo estás, hija? Sí, dime. No está aquí. Válgame Dios. Sí, claro, entiendo. Hasta luego, hija. ¿No es la misma Prudencia que trabaja en la casa de Julia? Sí, así es. Parece que Julia también salió de su casa. No saben a dónde fue. Pues puede que ande con Pablo. Eso es lo que yo me temo. Creo que lo mejor es que vaya a casa de Josefina. Se me hace que va a arder Troya. ¿Por qué no nos fuimos por el otro camino, Pablo? Porque nos hubieran visto. Pues hubiéramos pensado antes. Ya perdimos mucho tiempo. Ahí viene alguien. ¿Quién está ahí? ¡Ay, son ustedes! ¡Ay, me asustaron! ¡Y tú nos asustaste a nosotros! ¿Por qué estás aquí? ¡Ay, mi abuela me mandó a sacar agua del pozo! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Nos fuimos de nuestras casas. ¿De veras? Pero no se lo vayas a decir a nadie, ¿eh? No, claro que no. ¿Pero a dónde van a ir? No sabemos todavía. ¿Pero por qué no se van a dormir a una cueva que está cerca de aquí? En la mañana se van a donde quieran. Es buena idea, Pablo. Sí, es buena idea. Doña, les presto mi lámpara. Gracias. Oye, ¿y dónde está la cueva esa que viste? Pues por ahí derechito. Luego van a ver unos árboles. Y atrás está. Pues, gracias. Bueno, pues gracias. De nada, que les vaya bien. Adiós. 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 ¡Pablo! ¡Su hijo no está ¡Pablo! aquí, señora! Yo sé que sí. Seguramente vino a buscar a Julia. ¡Pablo! Prudencia te dijo la verdad, Josefina. Tu hijo no está aquí. Y Julia tampoco. Pues deben de estar juntos. ¿Es posible? Debía de haber supuesto que la hija saldría igualita a la madre. Es idéntica a ella. Igual de descarada que tu hermana. Igual de perdida. ¡Ya basta, Josefina! No tienes ningún derecho de venir a insultar a mi hija. Que yo sepa, decir la verdad no es ningún insulto. Porque a mí no me cabe la menor duda de que tu hija convenció a Pablo para que se fuera con ella. Así como tu esposa lo hiciera antes con mi marido. ¿Y cómo sabes que no fue al revés? ¿Cómo sabes que no fue Amador el que envolvió a Margarita? ¿No
Muchas veces me dijiste que él siempre estuvo enamorado de ella. Lo que no entiendo es cómo aceptaste casarte con él, sabiendo que estaba enamorado de otra, que nunca te amó.